comenzamos este capítulo saliendo de la comuna de Putaendo por la ruta E41 rumbo al resguardo de los patos. Serie que busca rememorar el tránsito del ejército de los Andes liderado por el general José de San Martín, quien en el verano de 1817, con el objetivo de liberar a Chile de la ocupación realista, es decir, de los españoles, el día 12 de febrero de 1817 consigue en los llanos de Chacabuco, junto a los comandantes general Bernardo Higgins y Miguel Estanislao Soler, vencer al ejército español, convirtiéndose esta batalla de Chacabuco en una gran victoria para el bando independentista. Surgió la idea de hacer esta serie de capítulos porque viajando mucho a Putaendo, recorriendo los Andes, me he dado cuenta que hay una zona histórica poco explorada. Creo que sería bueno ir recorriendo esta zona e ir descubriendo los lugares con importancia histórica. Hay muchos lugares que nadie tiene idea, o que solamente la gente que vive en esos lugares sabe cuál ha sido la importancia que ha tenido para la historia de Chile, para su independencia, esos lugares. Entonces vamos a tratar de hacer esta serie de capítulos del rumbo o del curso que siguió el ejército libertador de los Andes hasta desembocar en la batalla de Chacabuco. Ojalá resulte bien, espero que sea entretenido y espero que a medida que pasen los capítulos yo también vaya siendo un poco más entretenido, porque como ya se habrán dado cuenta, esta es la primera vez que en este canal, pobre, pequeño, con un presupuesto muy reducido, vamos a tratar de hacer algo un poquito más elaborado. Así que amigos, ojalá se puedan suscribir para ir siguiendo los próximos capítulos. Si quieren apoyar el canal, igual un me gusta no está mal. Y eso, les dejo con el resto del camino, guardo de los patos, donde hay un control de carabineros y que suponemos el lugar por donde apareció el ejército libertador cruzando desde Argentina a Chile, para luego, como ya les he repetido como 3 veces, desembocar toda esta preparación en aquella batalla del 12 de febrero de 1817, que fue súper importante en la independencia de Chile. Así que eso, saludos a todos y cuídense. Thank you.